Intermedio es un espacio de presentación para diversas disciplinas artísticas. Es su tercera edición en el 2012. Intermedio anteriormente tenía muchísimo más relación con el Festival Internacional de Azul, es decir, su nombre hacía alusión a lo que está en medio de dos festivales. Pero cosa natural que va tomando identidad propia. Uh-huh. y sigue de lado al jazz, ¿no? Todo esto surge con la intención del jazz de fusionar, como el jazz fusiona estilos musicales, es como su esencia también de Intermedio, fusionar pero con disciplinas distintas, disciplinas artísticas distintas. Entonces tenemos colectivos de arte gráfico, colectivos de fotografía contemporánea, tenemos también colectivos de danza, colectivos de arte escénico. Es una oferta más de la Universidad Veracruzana, con pues estando en la tónica de los nuevos medios también, de las nuevas expresiones, uh-huh, de innovar también. Y bueno, pues el objetivo es en realidad es ser un espejo de lo que sucede, ¿no? Porque los jóvenes van evolucionando, van innovando, van creando, y es también un poco estar en la tónica de darles este espacio para que ellos se lo apropien, no darles algo de presentación a ellos, sino que ellos mismos creen el espacio, se lo apropien, y bueno, sea de todos, ¿no? Uh-huh. Sea de la ciudad. Empezamos el miércoles 5, inauguramos con el documental del Festival Internacional Yazú. Después tuvimos un concierto. Para este intermedio se convocó a grupos del Yazú para presentar proyectos. Tuvimos también, es algo muy interesante porque generalmente se invita, ¿no? Y esta vez lo quisimos hacer un poco más democrático, un poco más incluyente. Uh-huh. Y bueno, sacamos una convocatoria, se inscribieron para nuestra sorpresa 21 grupos, lo cual también es un proceso que nos interesa mucho en la organización de Intermedio, como dar estos espacios también de profesionalización. Los chavos tienen que tener una carpeta, tienen que tener un registro, tienen que tener foto, tienen que tener video para poder acceder a este espacio. Entonces eso también nos pone a trabajar de una manera más profesional, ¿no? Que por invitación. Entonces, bueno, ese es otro de los como puntos interesantes de esta tercera edición de Intermedio. Uh-huh. Y bueno, presentamos el primer proyecto de la convocatoria en la inauguración el miércoles. Ayer tuvimos también la participación de Danza Las Sangres con pues una cuestión muy interesante de improvisación. Para la convocatoria recibimos 21 propuestas, uh-huh, 19 quedaron por la revisión de los lineamientos, 19 fueron los que pudieron acceder a la revisión de un jurado compuesto por 4 músicos internacionales, uh-huh, Jordi Albert de España, Melissa Aldana de Nueva York, Daniel Jan Smith también de Nueva York y Gerald Coté de Canadá, un musicólogo. Entonces, bueno, estos 4 músicos hicieron selección, fue una selección por unanimidad. Los grupos son realmente de muy alta calidad. Los comentarios que recibimos del jurado, pues es que son grupos de altísima calidad, ¿no? Que los tenemos en Jalapa y que están estudiando. Entonces hay mucho potencial. También nuestra intención, pues, es apoyarlos como nosotros, como Área Académica de Artes y Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, uh-huh, es apoyarlos con materiales que a ellos les sirva también para su profesionalización. Uno de los premios del concurso es generar un videoclip, uh-huh, para que ellos puedan promocionarlo de manera profesional. Claro que hace mucha falta. Yo creo que Jalapa es un buen punto de partida. O sea, tener una universidad con tantas facultades de artes, hay un
potencial, ¿no? Que nosotros que estamos también trabajando dentro de la universidad y los gestores independientes tenemos la responsabilidad de apoyarlos y de darles las herramientas para que no salgan de las carreras y no sepan cómo gestionarse, ¿no? Porque actualmente, hoy por hoy, tienes que saber gestionarte. El artista tiene que saber cómo gestionar su trabajo, porque no va a haber un manager esperándolo a que salga, ¿no? Entonces ahora es un perfil muy diversificado y muy complejo, ¿no? Que tenemos que apoyar nosotros como universidad, ustedes como medios y gestores culturales independientes también. Entonces yo creo que se está generando también una conciencia y, bueno, nosotros también poniendo nuestros granitos de arena para seguir generando identidad, ¿no? Y potencializando a los jóvenes que tienen discursos que son muy necesarios en estos tiempos, pues, de crisis, ¿no? De crisis en todos los sentidos. Los discursos artísticos tienen que salir, ¿no? Tienen que apoyar el cambio. Tuvimos una programación también interesante porque hubo mucho contenido respecto al son jarocho en relación con el jazz, ¿no? En relación con el blues. Entonces, tampoco dejamos de lado, digamos, la cuestión local, ¿no? Esa indagación por los elementos locales y tradicionales, que creo que no lo debemos de perder nunca de vista, ¿no? Porque son las raíces y es lo que nos hace diferentes, ¿no? Es lo que nos distingue, ¿no? Entonces, eso se da desde el mismo centro de jazz, de estudios de jazz. Aunque sea centro de estudios de jazz, permite esta interacción con los discursos musicales locales, ¿no?